Muy buenas a todos, soy Ene. Hoy os tengo un vídeo sobre los trofeos que vamos a tener en este DLC 4 de World War 2, que se llama Shadow War. Bueno, así es como se va a llamar el DLC. El mapa de zombies se va a llamar En el Albor Helado, lo han traducido así. Ayer cuando estábamos en el directito, justo cuando acabamos, si hubiera durado 10 segunditos más, os lo podía haber dado, ya que lo vimos justo cuando acabamos el directo, de que ya los habían puesto. Así que esto es lo que os decía el otro día, de que, pues nada, pues si ya lo tenemos en este lunes, martes, pues la semana que viene ya estará el DLC seguro, porque si no se van a pillar ya las manos con los de Xbox y ya con el Black Ops, así que tiene que ser ya. Y bueno, vamos a con los trofeos. El primer trofeo que tenemos es Descenso Final, En el Albor Helado, entre la Ciudad Perdida de Tul. Bueno, ya sabíamos que íbamos a Atlántida, al reino de Tul, así que bueno, será llegar a Tul, ya veremos cómo es, pero creo que será sencillo. Tecnología Superior de Tule, En el Albor Helado, desbloqueada Übersprenger Antigua. La verdad que no sé cuál es la Übersprenger nueva, pero creo que es el Pack-a-Punch, así que bueno, ya lo veremos. Luego, el primer oculto que hay es Transfusión de Sangre, atraviesa el transporte de Tule con cada tipo de zombie. Bueno, parece que van a haber transportes para ir de zona a zona, así que bueno, ya lo veremos. Otro oculto que hay es viaja rápidamente al puente desde las cuevas, así que bueno, será también seguramente un teletransporte o algo, ya lo veremos. Luego vienen cuatro que son muy parecidos: el Egibio del Cuervo de la Luna, sobrevive a las pruebas del Cuervo de la Luna, y yo creo que esto nos dará un arma especial, porque luego viene este del Cuervo de la Sangre, sobrevive a las pruebas del Cuervo de la Sangre, y así tenemos cuatro trofeos que son lo mismo con los cuatro cuervos, ¿no? Aquí tenéis el del Cuervo de la Muerte, y ahora vendrá el otro cuervo, que es el último, que es el del Cuervo de la Tormenta. Entonces, yo creo que por el trofeo que vais a ver ahora, tiene que ver con que cada uno de estos desafíos nos va a dar un arma, ¿no? Ahí lo veis, Señor de las Armas, mata 100 zombies con cada arma de cuervo en una única partida, así que, bueno, pues cada desafío de esos de los cuervos, pues nos darán un arma, y hay cuatro armas especiales, parece, y bueno, pues habrá que hacerlo. Y el último de todos, que es Caída del Rey, derrota al antiguo mal. Así que aquí será pues el enemigo final, que bueno, ayer con los que estábamos allí en directo, bueno, que habíamos hecho el directito de este World War 2, habíamos dicho seguramente que sería Barba Roja, la mayoría, así que no sé qué pensáis vosotros, que puede ser este enemigo final, porque sí que podría ser Kraus, ¿no?, el hermano de ella, pero si es un antiguo mal, tiene que ser algo que sea más antiguo, así que suponemos que será pues el Barba Roja, o el que le dio los poderes a Barba Roja, o ya veremos. Lo que no he visto es que hubiera ningún trofeo con el enemigo este especial que decían, pero bueno, seguro que el enemigo ese va a estar y nos lo va a poner complicado. Así que bueno, pues el martes que viene pues estaremos aquí dándole cañita a este DLC. Puede que hasta lo adelanten entre semana, ¿no? Ya que caería en viernes para pasarlo en Xbox, así que a lo mejor lo ponen este viernes, pero si no falla nada, en principio hasta el martes que viene no va a haber nada, tampoco han hecho todavía ni trailers ni nada, así que bueno, habrá que esperar. Ya sabéis, cuando salga estaremos aquí, y yo todavía estoy con los días locos, y seguiremos hablando en directo si queréis cosas, así que nada, venga, nos vemos al otro lado.